Buenas tardes a todos, pues bienvenidos a un episodio más de en mi canal de YouTube. Y no tenían un tema para el día de hoy, pero por ahí alguien hoy me preguntó: oye, ¿por qué no te gusta esta consultora X? ¿Por qué dices que la odias? Y le decía que realmente no es un tema de que la odie, ¿no? Que realmente lo que ha pasado es en general las consultoras en México y en Latinoamérica han inflado un concepto que burdamente se ha estado llamando el Legacy Value, ¿no? Y el Legacy Value le ponen porque muchas veces los proyectos en los que nos toca trabajar como profesionistas de TI cuando trabajamos en las consultoras son proyectos legacy de empresas importantes a nivel internacional, a veces a nivel nacional, a los cuales hay que darles mantenimiento y la gente de las empresas ya no los quiere trabajar. Entonces, pues a quién le toca, pues le toca a las personas de Latinoamérica, a las personas de la India, a las personas de Europa del Este, etcétera. Y bueno, es muy raro que te toque participar en proyectos de innovación, trabajar en una consultoría. Y cuando te toca trabajarlos, normalmente lo implementas y lo entregas a la empresa, la cual es la que le va a seguir dando mantenimiento, nuevas funcionalidades, etcétera. Y para mí es como incluso crear una especie de producto, ver a tu bebé nacer, crecer y luego dejarlo ahí, ¿no? Es algo que a mí personalmente no me gusta, pero bueno, ese es su negocio, ¿no? Otra cosa que pasa mucho en las consultorías es que los empleados llegan a ser casi siempre, o los miembros del equipo, empleados de segunda. La consultora les pone en su correo electrónico algo que dice contractor, es difícil que les den todos los accesos para ciertas cosas, a nivel de prestaciones pues no son las mismas, e incluso entre los empleados de la misma consultora a veces llegan a tener distintas prestaciones solamente porque uno logró negociar diferente su ingreso a la consultora. Es algo que a mí, bueno, eso pasa en muchas empresas también, ¿no? Desgraciadamente, no en las buenas, ¿no? Entonces, a nivel de prestaciones especialmente, a nivel de sueldos, pues siempre va a haber una disparidad en muchas empresas, pero el tema de las prestaciones sí me parece que es un poquito incómodo, que ocurra mucho en las consultoras y es algo que la ley permite, al menos en México, ¿no? El último punto que me parece como de lo malo también es el tema del crecimiento profesional. Normalmente quedas tú asignado a un proyecto por X o Y tiempo, porque un cliente solicita un proyecto, la consultora le ofrece X cantidad de recursos humanos, digamos, en los cuales puedes estar tú. En cuanto el cliente te acepta, tú ya quedas casi que apalabrado o asegurado con ese cliente. Y es muy difícil que te logres cambiar a otro proyecto de otro cliente o de otra cosa que esté haciendo tu consultora, ¿no? Y esto lo que ocasiona es que, pues, a veces te tengas que quedar en ese proyecto, a menos que amenaces con irte, a menos que el cliente no esté satisfecho contigo, etcétera, lo cual son situaciones muy incómodas. No es un proceso que digas, bueno, yo voy creciendo, haciendo carrera aquí automáticamente, ¿no? Normalmente ocurre eso porque ese cliente se pierde, se adquiere otro proyecto, etcétera, pero el crecimiento va muy de la mano con otros contratos, no con algo que tú puedas controlar durante tu estancia, ¿no? Esto es algo que pasa casi en todas las consultoras. No importa que tengan instalaciones tipo Google o sean edificios fríos, así como si fueran las bancarias, ¿no? Por muy godín o por muy relajadas que sean, esto es muy normal. La verdad es que son un mal necesario, creo yo. Yo mismo he trabajado en ellas, he conocido increíbles personas ahí, pero no es mi lugar favorito para encontrar trabajo o mi primera opción para trabajar. Ya solamente para terminar, pues quería anunciar al ganador de la rifa del video pasado, Javier Ledesma. Muchísimas felicidades, muchísimas gracias a todos por participar. Voy a seguir haciendo giveaways, especialmente tengo unos stickers de GitHub y otros stickers de DevTool que tengo. Y que voy a estar regalando a los que se sigan inscribiendo y participando en los comentarios de mi blog y de mis videos. Recuerden que si les gusta el video, pues déjenme un pulgar arriba y recomiéndenlo a quien crean que les puede servir. Suscríbanse, por favor. Hasta luego.